tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mejores movimientos de jugadores profesionales de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué cadereo tienen los jugadores profesionales de Counter. Porque como sabéis, el movimiento personalmente para mí es una de las cosas más complicadas. Le tienes que echar muchísimas horas. A mí me cuesta la vida moverme bien. Pero quiero ver cómo lo hacen los profesionales para aprender. En este caso, Blame esquivando todas las balas que le está disparando Gatsun con ese bunny hop tan bonito. ¡Perfecto! ¿Qué acaba de hacer? ¿O qué acaba de pasar? ¿Acaba de baitear? Eso no lo acabo de entender. Vamos a volver a ver el clip este, porque quiero entenderlo todo a la perfección. Vamos a ver. Vale, tiran el molly y le tira el AK a su compañero, que acabo de fijarme que no tenía, porque estaba prácticamente muerto. Y eso es lo que ha querido resaltar Virre. Hostia puta, tío. Bueno. Menuda hostia la ha metido aquí Tarika Brolan. Le ha dicho, a ver, la experiencia, compañero. Y nada, se sube a la zona de cementerio. Pero Electronic, a ver, movimiento muy gustoso. Zaigu, Rambus y ¡pumba! Glaive muerto. Glaive no se lo esperaba en esa zona ni de coña. Creo que ni le ha dado tiempo a verle. Vamos a ver con Kay. Oh, esto fue precioso, tío. Encima le flashean porque se lo esperaban, ¿eh? Esta es una estrategia que utilizan en varios equipos. Lobajinka, ojo. Famoso jugador de FPL. Vamos a ver qué es lo que hace. Me ha encantado. O sea, me ha encantado. Muy, muy top la jugada que acaba de hacer Lobajinka, tío. Ahora tenemos a Stewie. Que hablando de movimiento, Stewie es uno de los mejores, sin lugar a dudas. Muy buena flash para cegar al Deside. Y le baitea. Hostia, se le baitea. Para que no defuse la bomba. Qué puto genio. Menudo lío le acaba de hacer, eh. Es que lo consigo. Stewie en cuanto a movimientos es de los mejores del mundo. Sonic con el Rambus. Y Safe, que no se lo esperaba en esta posición. Wow, tío. Me parece una puta locura. De nuevo Stewie. ¿Cómo no? Smoke Criminal con ese one way. No sé si ha sido un one way intencionado de un compañero suyo, pero si ha sido así, top. Nafani, este puto salto lo he intentado miles de veces y me han salido súper pocas. Nah, no se le esperan aquí ni de coña, tío. Muy top. Va a hacer el bunny, ¿no? Ahí lo tenemos. Y pilla a Kixan. Muy top. Oh, qué bonito Rambus, tío, qué bonito. Menudo se la ha metido Faven, por cierto. A ver. Pues Goofy entrando tranquilísimamente. Y ahora ¿alguien sabía esto? Es la primera vez que lo veo. Ahora tienes un mapa que no juego, pero me he visto miles de partidos. Es la primera vez que veo esta mierda. What the fuck? Searson, jugador alemán. Rambus se come todas las piñas, pero consigue matar a Matisse. A ver, al balcón, ¿no? Ahí lo tenemos. Salto también complicado. Y es que son lugares en los cuales no te esperas a la gente, ¿eh? Vamos a ver, beat. Va a jugar con las puertecitas, ¿no? Va a jugar con las puertecitas, ahí lo tenemos. Muy bien, beat.
Vale. Guau, el salto con el Molly. Y eso que el Molly ha sido intencionado para evitar el que le smoqueen bien ventana, ¿eh? El tío ha baiteado de locos. ¿Qué mierdas acabo de ver? ¿Qué acabo de ver, tío? Buah, esto también lo vi. Esto lo vi, tío. Qué top, Rain. ¡Ay, dignitas! He dicho ayer, tanto Movistar Riders como 9Z consiguieron ganarles. Y de hecho, hoy 9Z y Movistar Riders se están enfrentando. Así que chicos y chicas, si me lo decís en los comentarios, mañana hago un reaccionando a alguno de los mapas de 9Z y Movistar, a ver quién es el equipo ganador. Así que dicho esto, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.